Gran sorpresa. La selección peruana debe conseguir pronto un nuevo técnico que reemplace a Ricardo Gareca, y uno de los nombres que más fuerte suena es el de Marcelo Bielsa. Bajo ese contexto, la federación se puso en contacto con él y este dejó en claro que se deben cumplir ciertas condiciones, las cuales se le aceptaría. De acuerdo al periodista argentino Pablo Noya, el Loco habría recibido una llamada desde Videna, y este dio tres principales razones para que pueda aceptar la propuesta y convertirse en el nuevo estratega. El primero es el control de la selección sub-20. Una de las cosas que más trabaja el técnico argentino es con las divisiones inferiores, por lo que buscaría tener de cerca la sub-20 para poder conocer a los próximos elementos que buscarán ganarse un espacio en el equipo principal y puedan adaptarse lo más pronto posible. Otra de las cosas que requiere es trabajadores que compartan su idea de juego. Al experimentado técnico le agrada estar rodeado de personas que estén alineados a su filosofía, para llegar a reforzar su estilo de juego y se puedan obtener los resultados que se esperan. Por último, y no menos importante, es tener el respeto al proceso. Tiene que ver con que Marcelo Bielsa es un técnico muy estricto y le gusta que su trabajo pueda irse evidenciando con el pasar del tiempo. Por esa razón, y dejando a un lado los resultados, le gustaría que pueda respetarse su proceso. Finalmente, en lo económico, se sabe que la Federación Peruana podría pagarle lo que él requiera, basándose en la última experiencia que tuvo el Loco en la selección chilena, donde ganó alrededor de los 3 millones de dólares al año. Si te gustó el video, suscríbete activando la campanita y dándole like. Subiré contenido sobre fútbol todos los días.